Ezequiel Miraces, una definición exquisita. Seguros presenta el mejor jugador del partido. Bueno, Ezequiel, por ese gol sobre la hora, por lo que significa para ustedes y porque entraste bien, para nosotros, para el Nacional, fuiste el jugador destacado del partido. Te felicitamos. Bueno, creo que no nos merecíamos ir perdiendo. Robamos muchísimos goles en el segundo tiempo y por suerte creo que lo festejamos más que nada por eso, pero nosotros vinimos a buscar los tres puntos. Acá Luisito, en nombre de José Valle, la gente de la Nueva Seguros te entregan el premio, por lo menos se van contentos con el empate y con tu gol. Sí, ya te digo, veníamos con los tres puntos, pero bueno, como se dio el partido, ellos no sé qué protestaban, hicieron un tiempo, así que creo que estuvo bien. El arquerito Gustavo Gatti se queda con nubilada la última línea de Aldo Civi, parte perfectamente habilitado Ezequiel Miralles, quien el mano a mano no perdona. Qué linda es saber que movió el cabezazo. Llega, le queda el gol a Miralles, gol. ¡Gol! ¡De Ferro! Los 47 minutos y medio en el último suspiro. Allí Miralles le empujó, Miralles. Empata Ferro. Ferro Carrillo este 1, Nueva Chicago 1. Y enmudeció. Pregunto qué hay que hacer para que me ame. Alargando para Campo Dónico. No va a llegar en el cierre Suenger. Buena pelota hacia el medio. Lo tiene Miralles, lo tiene Miralles. ¡Gol! ¡Gol!
La última, es la última. No sé por qué, Cassioni, pero es la última, usted sabe, ¿no? Qué partido dramático hemos tenido. Le va a pegar Miralles. Y si entra esta, es la última. El estadio en silencio. Va Miralles. Al arco, pibe, al arco. Miralles, Miralles, Miralles. ¡Ah!